Bueno, yo soy Remy, soy de Altera, pero vivo muchos años ya aquí en Almansa. Ya llevamos 50 años viviendo aquí y entonces nada, nos vinimos aquí a Almansa por eso, porque en Altera había muy poca industria y entonces mi padre pues pensó que tenía dos hijas y le gustaba más que trabajar en una fábrica que allí en Altera lo que había que no era nada. Entonces nos vinimos de muy pequeñas aquí, terminamos lo que era la escuela aquí en Almansa, yo me vine con 10 años y mi hermana con 7. Cuando terminamos del colegio, que se terminaba a los 14 años, pues entonces yo ya me coloqué en una fábrica a trabajar con 14 años. Y la verdad es que a mí pues me gustaba mucho la idea de trabajar porque me gustaban los zapatos y me gustaba mucho ser maquinista. Entonces tuve la suerte de que entré en una fábrica que enseguida la verdad es que me pusieron en una máquina porque como casi todas las maquinistas tenían su ayudanta, pues yo era como la que iba ayudando un poco a todas. Y entonces pues en un momento dado una de las maquinistas se casó y entonces me pusieron pues muy jovencica, con 15 años o así, yo ya empecé a coser. Otra muchacha que se casó unos años después, pues era la que ponía una cosa que se llamaba en aquellos tiempos nervio entre costura. Entonces se casó y entonces claro, pues ya no iba a volver, porque cuando se casaba la gente pues normalmente no volvía. Entonces como aquello había que ponerlo, porque en aquella época, que estamos hablando de hace ya pues un montón de tiempo, 40 y pico de años, era como la novedad, porque entonces era lo que más se usaba, una de las cosas que más se ponía en el zapato de adorno. Pues claro, había que enseñarse, pues a quién le tocó enseñarse, pues me pusieron a mí. La verdad es que me dieron muchas facilidades para enseñarme, porque era una fábrica que a ti te daban un parte. Y en ese parte tú tenías que poner los pares que hacías al día. A mí, cuando me pusieron a enseñarme, que entonces a lo mejor tenía 16, 16, y a lo mejor no tenía ni los 17 añicos, pero era muy joven, pues entonces me dieron un tiempo sin parte y sin nada para que yo no estuviera tan nerviosa y fuera haciéndolo. Entonces pasé una temporadica mala porque aquello costaba bastante de poner cuando no eras una maquinista muy experta a 100%. Pero al final me enseñé. Y entonces aquello, pues la verdad es que en un momento fue un poco duro porque era muy difícil de hacer aquello, pero luego me dio muchas ventajas en mi vida, porque era una cosa que la podías hacer sin tener que contar con ayuda de nadie. Entonces yo trabajé ahí en esa fábrica pues muchos años, desde los 14 hasta los 30 años que cerró la empresa. Entonces ya cuando cerró la empresa, pues nos metieron al paro, yo ya estaba a casa y entonces la empresa cerró pues por noviembre o por ahí y yo en mayo pues estaba en el paro, pero estaba embarazada. Entonces pues claro, pues ya lo que me quedó de paro pues es el embarazo, luego ya tuve y por suerte pues la verdad es que en un embarazo tuve dos. Entonces claro, al tener dos hijos a la vez pues ya es muy difícil plantearte volver a trabajar. Sí que mi madre nos ayudaba, pero claro, tenía tres nietos, cuatro nietos de la misma edad. Mi hermano tenía uno, que aparte tenía dos más. Mi hermana tiene una chiquilla que se lleva 3 meses con mis hijos y yo dos. Entonces, claro, por mucho que nos ayudara, era imposible. Tenía que ser yo la que me hiciera cargo. Y mi marido trabajaba en Fuenteleguera, en una fábrica de aguas. Entonces él iba o a turnos o a día entero, pero él no estaba aquí en el pueblo. Entonces, claro, si tú quieres volver a trabajar, pues tienes que buscar a alguien para que esté todo el día con dos chiquillos a la vez. Entonces, pues sí que es verdad que cuando los chiquillos eran pequeños, pues a lo mejor pues los llevé a la guardería. Y iban a la guardería y estaban desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque era la guardería esta de San Roque. Y entonces con 9 meses yo ya los llevé. Y claro, con el jornal de uno, pagando hipoteca, pagando coche, dos chiquillos a la vez, los gastos, que todo funciona, pues no podía, no podía. Y volver a una empresa, pues no me lo podía plantear, porque mi jornal sería pagarle a una mujer para que me criara los hijos. Entonces, pues la única solución era, pues si me salía faena, pues poner nervio. Entonces, como en ese momento, pues la verdad es que no había muchas maquinistas que pusieran nervio, pues la verdad es que las que poníamos nervio, pues teníamos la opción de trabajar en casa. Y como era una cosa que la podía hacer sin tener
que contar así con ayuda de mucha gente, pues yo pues, cogí faena mientras que los chiquillos eran pequeños. Y cuando ellos dormían la siesta, pues yo hacía. Cuando ellos estaban durmiendo por la noche, pues como no hacía ruido y vivo en una planta baja, pues trabajaba de noche. A lo mejor me acostaba a las 3, pero era la única opción de poder colaborar un poco en los gastos de casa y en no dejar a mis hijos solos. Así que nada, eso pasaron así muchos años. Y luego, pues cuando ya se hicieron grandes, que bueno, ya tenían 18 años, entonces ya se valían por sí mismos y más, pues entonces sí que vi la opción de volver a trabajar porque por cotizarme algo, si el día de mañana, porque ya había trabajado casi 20 años en una fábrica, entonces me salió para trabajar en un guarnecido. Y entonces ya hay en plan legal y con seguridad social y todo. Y mientras que hubo faena, pues estuve trabajando ahí 4 años. Y luego a los 4 años, pues ya otra vez que había poca faena, tal, bueno, ya hasta ahí. Y ahora ya mis hijos pues se valen por ellos mismos, ya no es lo mismo. Ya mi marido ha trabajado, ahora ya se ha jubilado y ahora ya hemos llegado a una edad pues que ya, pues mira, pues poco a poco vamos así. ¿Y en ese periodo que trabajas desde casa, te buscan para trabajar? ¿Tú acudes a alguna empresa para ofrecerte? Sí, pues cuando los chiquillos eran pequeños, la verdad es que pues a lo mejor tenían 2 añicos o así. Entonces me acuerdo que aún existía la fábrica de Melland. Y entonces, pues como que como estaba apuntada en el paro, porque estás apuntada en el paro mientras que estás cobrando la ayuda de entonces, pues entonces me llamaron y me dijeron que si podía ir a hacer una prueba. Entonces, claro, yo le dije, digo, es que así de la noche a la mañana no puedo porque tengo 2 hijos, no sé si tenían 2, 3 años. Y entonces, pues se me ocurrió decírselo a una amiga. Y entonces, pues claro, la amiga dice, si es que yo, pues para estar aquí en casa también me interesa trabajar. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que dije, es que tengo que ser yo la que los críe. Porque, claro, la verdad es que a una persona pues a lo mejor le interesa más cotizarse en la seguridad social que estar en una casa. Y entonces ahí vi que lo tenía muy claro, que tenía que ser yo la que los criara, porque era así tal cual. Y entonces ya a raíz de ahí ya no, vamos que no, ya no. Hasta que vi que se hicieron, que se, ya no les hacía falta yo, y entonces yo ya podía buscarme la vida por otra parte. No, la verdad es que sinceramente nunca he buscado empresa. Porque la verdad es que era como una cosa que se corría la voz, que cuando venía, por ejemplo, en alguna fábrica un pedido de nervio, pues mira, a mí me lo ha puesto esta muchacha. Y la verdad es que lo que hacía era eso, tal cual. Entonces que no era una fábrica, sino a lo mejor pues cuando a alguien le hacía falta, pues, ¿me entiendes? Y a lo mejor sí que era una continuidad cuando entraban en esa fábrica, tenían tiempo faena de ese modelo, ¿me entiendes? O sea, que de boca a boca te recomendaban. Sí, sí. 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 Pero claro, iba un encargado, el jefe, y te timbraba y te decía, oye, Remi, te traigo. O sea, sí, algo así era. Pues mira que me ha entrado un pedido de este, dice que si me lo puedes poner, que me lo ha dicho fulanico, pues ya está, pues así, tal cual. Sí. Pero es que entonces había mucha faena de ese modelo. Entonces, claro, pues normalmente, pues a lo mejor ya no, ya estabas en el mismo sitio, pues hacías mucho, mucho de lo mismo. ¿Y me puedes explicar dónde tenías tu cuartico y cómo era? Pues lo iba cambiando, pues según eran los chiquillos, como, pues primero, cuando los chiquillos eran así más pequeños, pues tenía una habitación desocupada, pues ahí. Y luego ya cuando se hicieron grandes, como hice otra habitación, pues entonces a otra pequeñica que tenía, pero donde te venía bien, sí. ¿Y qué elementos tenías? O sea, ¿tienes tu máquina? ¿Qué tenías ahí? ¿Qué por la máquina y poco más? Y una estantería para ponerme una radio, para tener música, porque me gustaba trabajar con música. Y ya está, y poco más. ¿Y en tu trabajo utilizabas colas o cene? No. ¿Cuántas horas, si calculas más o menos, bueno, dices que el trabajo, claro, el volumen del trabajo era variable, sí, por temporada, sí, pero así en la época así como más fuerte de trabajo, ¿cuántas horas llegabas a trabajar al día? Pues es que era según, porque es que pues unas veces te tenías que quedar más tiempo, porque a lo mejor ese día
habías tenido que llevar a los chiquillos al médico, pues a lo mejor ese día resulta que tenías que poner un poco más, pues entonces a lo mejor pues yo cogía, los acostaba, pues me ponía a trabajar entonces. O a lo mejor cuando eran pequeños, en la hora de guardería, cuando eran más en edad escolar, cuando ya se empezaron a ir al instituto y todo eso, pues ya te lo organizabas tú. Pero es que era según, porque había veces que había que dedicar mucho tiempo y otras veces poco. ¿Y el cobrar a destajo por par hecho te ponía nerviosa o estaba integrado, era lo normal? Pero en casa. Claro. No, a mí no me ponía nerviosa. Yo hacía lo que podía y ya está. Que en vez de a lo mejor quitarte antes, te tenías que quitar después. O vamos, que yo la verdad es que lo primero eran mis hijos. Entonces yo, si por ejemplo un día pues tenía que dedicárselo a ellos, pues ese día, pues al día siguiente intentaba sacar las horas de otro lado, ¿me entiendes? Pero que siempre como por delante pones por lo que tú estás en casa, porque si no hubiera sido así, si no hubiera estado en casa, la verdad es que no hubiera podido aportar nada de ninguna manera, porque de la forma que yo tuve a los hijos, es que no se puede, no puedes. Y luego, claro, si dices, tienes a tu madre que te dedica todo el tiempo, pero mi madre tampoco la puedo culpar porque tiene más. Tenía el de mi hermana que estaba enfrente, a mi sobrina, tenía el de mi hermano. Luego, pues, y tenía los míos. Entonces, claro, pues a lo mejor estaba un ratico con cada uno. Entonces mi hermana y yo nos arreglábamos mucho también, porque ella me mandaba a su hija a mi casa, yo le mandaba los míos a su casa un rato. Vamos, que siempre nos íbamos apañando entre nosotras. ¿Y tus familiares te llegaron a ayudar en tu trabajo en algún punto? Pero ¿Tus hijos o tu marido? No, porque es que esa faena era algo que por eso mismo se podía hacer bien, porque era algo que no te tenía que ayudar nadie. Simplemente pues yo era, por ejemplo, si era un material duro, pues yo entonces cogía y lo tenía que mojar un poco. Pero eso era pasarle un cepillo con un poco de agua y ya está, para que no se cortara el material. Era la única ayuda que podía recibir y eso pues lo hacía yo. No. ¿Y tus hermanas o tus familiares, vecinas o amigas también? O sea, ¿se veía movimiento en las calles? ¿Se llevaba mucha faena a casa en aquella época? Pues en aquella época sí, porque la verdad es que pues casi todas teníamos más o menos el mismo problema. Que una jornada completa era muy difícil de hacerla cuando no tenías a alguien para que te atendiera los hijos, y entonces es que la única salida en ese momento era algo así. Bueno, de por hecho que no era, los años que trabajaste en casa no cotizaste. No. ¿Y con los que cotizaste en fábrica te has podido jubilar? Es que aún no tengo edad de jubilarme, me faltan aún años para jubilarme, pero yo creo que sí que tengo los años cotizados. Porque como trabajé 20, luego trabajé 4. ¿Y a nivel personal crees que te ha beneficiado trabajar desde casa, no? Pues sí, creo que a nivel personal, creo que, yo qué sé, que yo creo que las mujeres, cuando tenemos hijos a nuestro cargo tan pequeños, no deberían de poner una media jornada. Una media jornada adaptada a tu horario, para que pudieras cotizar y trabajar y sacar una familia adelante. Me da igual que sea el hombre que la mujer. Pero debería de ser así, porque la verdad es que alguien tiene que atender a los hijos. Y, por ejemplo, yo en mi caso, que eran dos, cuando no estaba uno constipado, estaba el otro. Cuando uno no tenía la garganta, la tenía el otro. Y entonces, un día podía ir a una escuela, el otro no. Entonces, no puedes. Entonces, en una media jornada, pues tú vas cotizando, vas llevando tu casa como puedes. Si un día tu marido tiene que perder de trabajar, por si es al contrario, como si tienes que perder tú. Pero claro, una jornada entera, es que son muchos días los que hay que usar para, o los que tienes que utilizar para criar un hijo. Y lo que estoy satisfecha de haberlo hecho así, es que yo, por ejemplo, acuestas malos a tus hijos y sabes que a la mañana siguiente ellos tienen la tranquilidad de que tienes ahí a tu madre y tú tienes la tranquilidad de que estás ahí como madre para ellos. Entonces yo, las madres que tienen que trabajar las 8 horas y tienen que... Es que es acostarte con la incertidumbre de que hoy está mala mañana. Por ejemplo, yo te hablo, en el caso, por ejemplo, de mi hermana, lo ha vivido al contrario que yo. Pues ella sí que ha tenido una muchacha, ha puesto una muchacha y se ha ido a trabajar. Pero claro, ella sí va, como mi sobrina, pues le había muchas veces que, como todos los chiquillos, pues tenía temporadas mejores, temporadas peores. Pero cuando mi sobrina tiene una temporada
mala, pues mi hermana se iba súper estresada porque era una chiquilla que no quería quedarse con nadie. Entonces yo pienso que las madres que nos hemos quedado en casa les hemos dado una tranquilidad a los hijos y los hijos no, las madres hemos estado más tranquilas. Te perjudica que en otras cosas pierdes, pero a nivel personal yo sinceramente creo que la mujer, la madre, ganamos en tranquilidad. No por estar tranquila, porque vamos a ver, a lo mejor dedicas más horas en el trabajo y en la casa y en los hijos que a lo mejor, porque la que está en la fábrica, aunque tengas que trabajar allí, pero esas horas tú estás desconectada, aunque estés pensando en los hijos, pero en la casa siempre estás conectada a los hijos, a la casa. Entonces yo creo que, yo en mí creo que bien. Lo único que claro, pues si hubieras estado en una empresa, pues la ventaja es que para bien y para mal, pues cotizas y estás aportando la cotización para el día de mañana, para ti, para el Estado, para todo. Pero claro, es que yo creo que deberían de pensar mucho en las mujeres a la hora de criar, que fuera algo que fuera bien para todo. Digo yo, no sé. ¿Y cómo te sentías desde casa? A nivel psicológico, ¿cuál era tu percepción en aquel momento? Yo era muy feliz, la verdad es que sí, porque yo para mí mi prioridad en la vida, desde que tuve a mis hijos, han sido ellos. Entonces yo me habré equivocado en muchas cosas como cualquier madre se ha equivocado, pero yo como los ponía por delante a ellos y a la vez lo que yo hacía por ellos me hacía sentir feliz a mí. Entonces yo he sido muy feliz porque he trabajado en algo que me gustaba. He estado con mis hijos que he disfrutado desde la infancia hasta su adolescencia. Pues claro que tenía estrés de querer quedar bien con todo, pero lo tenía muy claro, que ante todo era lo principal. Si en ese momento era mi hermano, era mi hermano. Y si en un momento eran mis hijos, eran mis hijos. Y con todo eso era, lo otro se quedaba secundario, pero no dejaba de tener importancia para mí, porque era también algo que me beneficiaba a mí también. Y a nivel físico, a causa de tu trabajo. Bueno, eso es que a todas las maquinistas nos ha dejado secuela, a la que no nos duele el cuello, nos duele el hombro. Y a mí, a lo mejor, pues a lo mejor en los brazos un poco más, porque como eso, poner el nervio entre costuras es un poco en tensión para que no se salga el nervio. Pero bueno, la que no le deja los brazos, le deja en el cuello y la que no, en la pierna. Pero secuela, yo creo que nos ha dejado todas. Y en el momento en que trabajas desde casa, ¿percibes o consideras que tu trabajo era precario laboralmente, aunque fuera a nivel económico? Hombre, yo siempre el trabajo que yo he hecho como era, como si dijéramos un poco más, como más limitado, pues como que no se pagaba en aquellos tiempos mal. Entonces, pues bien, hombre, sabías que no era lo mismo que trabajar en una empresa porque tiene sus aportaciones para bien, pero bueno, era lo que había y no me sentía así muy mal porque... ¿Y alguna vez llegaste a decirle al encargado o al jefe de la empresa de los que te llevaban Sí. España a casa si te podían dar de alta, si se podía regularizar? Es que ya te digo, es que en ese momento, como era una cosa que la tenía asumida, que quería estar ahí, vamos, pues no, pues no. Ya, pero que puedes trabajar desde casa y te pueden hacer un contrato. O sea, se llama contrato domiciliario. Pero eso es que en los tiempos que estábamos hablando de nuestra época, casi que no existía. En cambio, yo cuando entré a la fábrica allí a trabajar, pues entonces yo me acuerdo que yo era una cría y entonces daban faena a la calle. Pero en aquellos tiempos mi empresa tenía dos o tres dos maquinistas en la calle y me acuerdo que firmaban la nómina igual que nosotras. Entonces aquello a mí muchas veces me acuerdo y me llamaba la atención. Es como si hubiésemos ido para atrás en vez de para adelante. Porque yo recuerdo que una muchacha es que, vamos, que estaba dada de alta. Eso sí, todos los días le llevaban su faena a casa. Pero ella firmaba una nómina. Te estoy hablando de que si yo tenía entonces 14 o 15 años, imagínate, tengo 62, pues hace muchísimos años ya. Pero es que ahora vamos, no hemos avanzado, hemos retrocedido, porque entonces sí que se firmaba una nómina. Ya te digo, es que me acuerdo, todos los días esa muchacha recibía faena, pero era una de nosotras. Cuando se rebajaban las tareas, se llevaba, me parece que se llamaba Consuelo la muchacha, pues esta para Consuelo.
No me acuerdo exactamente el nombre que tenía la muchacha, pero bueno, que era una como nosotras. Entonces, claro, pues al final no hemos adelantado, yo creo que hemos atrasado. Si en aquellos tiempos se podía hacer eso, porque luego en nuestra época, que era más avanzada, no se hacía, también podía ser. Pero claro, es que con lo poco que se gana en casa, si todas nos gustaría estar cotizando y darte de alta, pero claro, si muchas veces no ganas ni para lo que se tiene que pagar, entonces no puedes. Lo que es, si una empresa te tiene por nómina, pues ya es otra cosa, porque tú a lo mejor, ella se compromete contigo a lo mejor en una nómina y tú te tienes que comprometer a lo mejor en hacer una faena como si estuvieras en la empresa. Pues sí, a lo mejor tienes que llevar más estrés, pero tienes las mismas ventajas que en una fábrica, pero estás en tu casa. Y en los tiempos que yo entré, ya te digo que yo me recuerdo que se decía en la fábrica que ella estaba en nómina. ¿Y eso qué año fue, más o menos? Pues yo entré en la fábrica en el 74. Pues a lo mejor estamos hablando de que ella tenía la nómina del 74 para atrás o para adelante, pero claro, del 74 aquí hace muchísimos años. Pero bueno, que entonces existía algo que luego con el tiempo se desapareció. ¿Y crees que deberían reconocerse los años trabajados en casa? Es muy difícil. No, porque claro, tiene ventajas y tiene desventajas en todos los sentidos. Entonces yo creo que es muy difícil poder hacerlo así. ¿Y crees que actualmente las empresas de calzado sacan faena de las casas? A lo mejor antes era mucho más, ahora es mucho menos. Hace a lo mejor, pues los años que tienen mis hijos, pues a lo mejor 20, 25, 30, entonces era como más. Sí, pero yo creo que ahora como que se hace menos calzado, yo creo que aquí en el pueblo. Antes es que yo creo que había, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que se hacía más cantidad de calzado. ¿Y cuál crees que es el futuro del calzado en Almansa? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que relevo generacional? La juventud parece que como que el calzado no lo ven como una opción, como lo veíamos nosotras. Yo, por ejemplo, en la edad de empezar a trabajar veía una opción y era lo que yo veía entonces. Pero ahora yo creo que la juventud ve otras opciones y entonces el calzado se queda como secundario. Entonces, pues creo que tiene como, creo que se quedará como menos cantidad, pero como más seleccionada, es lo que yo veo. Que a lo mejor se quedan menos fábricas, pero como haciendo un calzado más específico, creo yo. Y en tu caso, por ejemplo, no sé si tus hijos se han llegado a interesar por el sector o tú les has dicho mejor buscaros otra cosa. Pues la verdad es que mis hijos han trabajado en el sector, han trabajado 6 años. Uno de ellos, la verdad es que siempre de pequeñico y desde siempre, él se vestía de militar para irse a cazar con un traje de militar porque le gustaba. Siempre se hacía fotos como vestido de militar. Pero, y esa opción creo que la llevaba siempre en mente. Pero luego salió la opción de que les ofrecieron un puesto de trabajo en una empresa aquí de calzado y al final pues se fue al calzado. Y el otro, pues al final entraron los dos, hicieron un módulo, pero luego al final entrar de mecánica, pero al final entrar en el calzado. Y estuvieron en el calzado 6 años, pero al final ya ahora han tomado caminos distintos. El que le gustaba ser militar, al final se fue a militar. Y el otro también empezó a gustarle y también está de militar. Así que al final han tomado un camino distinto al calzado. Pero ellos sí que han trabajado en el calzado. Pero hemos terminado. Ah, sí. Muy bien.